Un saludo muy especial a todos ustedes, colegas de CEL. Bienvenido sea a su canal, el canal, nuestro canal que se llama Sepamos CEL. Quiero darle a todos ustedes la bienvenida a este nuevo video tutorial. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un video que se llama Administrador de nombre en formato tabla. Aunque normalmente él se llama Administrador de nombre, pero yo le puse en formato tabla. Ya les voy a contar por qué lo puse en formato tabla. Listo. El administrador de nombre es como el encargado en la cual uno le pone a la tabla un nombre específico, ¿cierto? Aunque sabemos que el Excel lo hace automáticamente. Y vamos a conocer de qué manera nosotros lo aplicamos en nuestras bases de datos, el administrador de nombre. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos dos bases de datos diferentes, una con artículos, ¿cierto? Y otra con nombre y direcciones. Listo, vamos a ver cómo aplicamos el administrador de nombre. Pero, ¿qué nos dice? Dice, crea, edita, elimina, busca los nombres usados de libros. Los nombres se pueden usar de fórmula como sustitutos para referencias a celdas, por ejemplo. Ejemplo, suma mis ventas en lugar de suma C20, C30. Listo. Ok. Les voy a mostrar el ejemplo. Vamos a coger este precio. Copiar. Vamos a poner aquí. Pegar. Bueno, no nos pegó como tal. Vamos a coger la de aquí. Esta que está aquí. Copiar. Y pegar. Listo. Ahí ya tenemos el ejemplo. Colocamos el ejemplo, ¿cierto? Vamos a conocer. Listo. Damos un clic. Aquí donde dice asignar nombre. Le damos un clic. Vemos que aparece con el nombre precio unitario. Pero nosotros se lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle número, ¿cierto? Se refiere a, damos un clic. Vemos que nos tomó el encabezado, pero tiene que ser todo. Ok. Juntimos aceptar. Listo. Vemos que no sucedió nada automáticamente. Vamos a aplicar la fórmula como nos dio el ejemplo. Igual suma, ¿cierto? Ok. Listo. Vamos a sumar este criterio que está aquí. Vamos a primero a tomarlo y lo sumamos. Listo. Ese es el valor que nos dio. Ok. Ahora, nuevamente, igual. Suma, ¿cierto? ¿Se acuerdan el nombre que le dimos a la pequeña tabla? Que fue número, lo copiamos. Y aquí nos aparece. Mírenla, aquí está, número. ¿Vieron que aparece? Número. Damos doble clic y nos seleccionó la pequeña tabla que escogimos. Eso es lo que hace el administrador de nombre. Asigna un nombre que uno le quiera poner a la tabla que uno quiera escoger y aceptar, y nos dio el mismo resultado. Eso es lo que queremos hacer, asignarle nombre a las tablas para cuando apliquemos una fórmula encontremos su forma de una manera más fácil. Eliminar. Listo. Ok, aquí tenemos la primera tabla. Damos un clic, vamos a inicio, dar formato de tabla, escogemos uno, la tabla tiene encabezado, si lo tiene, y acepta. Listo. Ok, miren que acá dice nombre de la tabla, cierto, nombre de la tabla. ¿Qué nombre le vamos a poner? Base 1. Ok, listo, ahí está. Y se me olvidó decirles que hay que también ponerles un nombre acá a las hojas. Base 1 y base 2. Ok, no hay ningún problema. Listo, ahí está. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si está el nombre o no está? Vamos a fórmulas, administrador, y aquí nos aparece. Muy bien, aquí nos aparece. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos la base que es esta, y esta fue la que creamos, pero no está. Entonces le hundimos eliminar y aceptar, y ya no está más.
aquí aparece la base de datos, que es esta, que fue la que seleccionamos, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta. También le podemos dar nueva, nosotros la podemos escoger y darle un nombre. ¿Listo? Cancelar. Listo. Ok. Vamos a buscar con una fórmula. ¿Para qué? Para que ustedes se hagan la idea de uno cómo puede hacerlo. Vamos a buscar el nombre aquí, ¿cierto? Vamos a poner el 1. Ok. Igual buscar V. ¿Cierto? Valor a buscar. 1. Punto y coma. Matriz de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla que le pusimos? Se llama base 1. Y aquí apareció base 1. Aceptar. ¿Cierto? Punto y coma. Indicador de tabla. Número 2. Punto y coma. Falso. Y aceptar. Y nos acaba de buscar el nombre. ¿Vieron? Nos buscó el nombre. Y si ponemos 5, busca 5. 14, busca el artículo. El nombre del artículo. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero esta vez vamos a seleccionar la tabla para ver qué sucede. ¿Cierto? Vamos a poner esta vez lo mismo. Tenemos 4. Muy bien. Buscar V. Valor a buscar, punto y coma. Seleccionamos la tabla. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Miren que automáticamente ella la seleccionó toda. Y aquí nos muestra como la referencia de la base 1. Damos doble clic y apareció, ¿cierto? Punto y coma, matriz a buscar. 2, punto y coma, falso. Y ahí está. Eso es lo que hace el formato tabla, que nos puede ayudar a localizar una búsqueda más rápido a la hora de nosotros asignarle un nombre, ¿cierto? Vamos para el segundo ejemplo. Tenemos otra base de datos. Damos un clic, insertar, inicio, perdón, dar formato tabla. Ahí está, tiene encabezado, sí, y aceptar. Muy bien, ahí lo acaba de hacer. Nosotros podemos aplicar cualquiera de las fórmulas. No hay ningún problema. Puede ser cualquiera de las fórmulas que podemos utilizar. Puede ser cualquiera de las fórmulas y ella busca la tabla. Pero hasta no le hemos asignado el nombre todavía. Nos faltó. Fórmulas, se llama tabla 3, ¿cierto? Para poderla modificar, a ver, aquí en modificar le ponemos base 2. Muy bien, y ahora sí aparece con nombre base 2. ¿Listo? Igual manera podemos aplicar cualquier fórmula. Vamos otra vez con la fórmula buscar, ¿cierto? Vamos a buscar tal vez el teléfono. ¿Listo? Vamos a copiar este. Copiar. Y pegar. Ok. Igual. Buscar V. Ya saben, valor a buscar. ¿Cómo se llama la base? La tabla que le pusimos. Base 2. Miren que ya aparece la base 1 y base 2. Le damos doble clic. Punto y coma. Matriz a buscar, queremos teléfono 1, 2, 3, 4 y 5. Punto y coma, falso. Y ahí está el teléfono. Miren que es el mismo. Y listo. Es así como uno puede asignarle el nombre a una tabla. Ya si usted quiere hacerlo nuevamente como el ejemplo que yo lo hice ahora, pueden escoger una pequeña, copiar. Y pegar, no apareció el precio. Esta. Copiar. Y pegar. Y usted le puede dar un nombre a su tabla.
asignar nombre, y miren que ella aparece automáticamente con el nombre y puede ser número. Nuevamente el ejemplo, a ver, porque no escoge qué sucedió. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver, vamos a administrador. Aquí está, no hay ninguna referencia todavía escogida. Vamos, doble clic. Ahora sí. Y seleccionamos toda la tabla. Muy bien. Ahora sí. La pequeña tabla. Y aceptar. Y se llama número. Entonces, igual, suma, número. Y aquí aparece. Y acepta. Y ese es el valor que nos ha dado. Esa es la facilidad que nos da el administrador de nombre cuando aplicamos el formato tabla. Por eso es muy importante tener en cuenta, cuando nosotros vamos a asignar un nombre utilizando en la fórmula, ¿cierto? Eso también es muy importante. Eso es lo que se hace cuando uno le da un nombre. El nombre puede ser el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden asignar las veces que ustedes gusten o el que ustedes más les parezca. ¿Listo? Eso es lo que quería mostrarles de esta opción. También tiene el nuevo, modificar y eliminar. Y el filtro, pues ya eso es cuando uno lo acomoda. Y de esa manera es como nosotros podemos aplicar en formato tabla. ¿Listo? De esa manera, fácil, rápida y sencilla. Con este video que acabamos de ver, vamos a conocer otro que les voy a enseñar aplicando las mismas condiciones, el formato tabla, administrador de nombre y con las fórmulas. ¿Listo? Y aquí está. Colegas de Excel, espero que este maravilloso video les haya servido mucho. No olvides dejarme abajo en la caja de los comentarios cualquier inquietud, alguna duda que tengan. Suscríbete, dale like, compártelo. Recuerda nuestro lema, expande tu conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por ver este video. Y hasta pronto.